Ya estamos. Buenas. Buenos días en Miami. Saludos al resto del mundo. Hoy es un día bastante especial para el cine cubano, sobre todo para la documentalística, de la historia del documental de cine cubano, porque el director, el productor del documental Veritas, que trata, pienso yo, que es lo mejor que se ha hecho sobre la. Disculpen que no me veía bien aquí. Sobre la Brigada 2506 y lo que ocurrió en Bahía de Cochino, cuando este documental salió se estaba conmemorando el 60º aniversario, así que hoy es sumamente importante que ustedes sepan que lo van a poder ver en YouTube. Es algo que el público estaba reclamando, aunque ha recorrido numerosos festivales internacionales. Aquí, por supuesto, en Miami, que es la capital del exilio, se proyectó con muchísimo éxito. Hubo comentarios sencillamente extraordinarios. Hoy es un lujo, es un placer y agradecemos mucho a la plataforma Rialta por el privilegio de conversar con figuras que tienen que ver mucho con este documental, por supuesto, con su director Eliezer Jiménez, que ustedes conocen de otras producciones, un artista que tiene un dominio total de los instrumentos del instrumental del cine, sobre todo en este género, en el documental, aunque ya está incursionando afortunadamente en ficción. Está Jorge Abello, Tuti Abello, que he escrito en algún lugar que ya debería ser considerado como el más importante editor del cine cubano, punto. Lo ha demostrado y afortunadamente está aquí en libertad y ha seguido creando, una persona de una sencillez abrumadora. Y por supuesto, Carlos León, que es brigadista, que es protagonista de este documental y productor, un hombre de una perseverancia y de una nobleza también que nos desarma. Creo que falta la imagen de, aunque ya lo presenté, de Eliezer Jiménez, que es el origen de todo este encanto que solamente le está dado al cine, ¿no? Reproducir un poco la historia, reproducir la verdad, reproducir la justicia. Es por eso que este documental también se llama Veritas. Y nada, les doy la más cordial bienvenida a ustedes que hayan tomado un tiempo de su vida, que la vida suele ser muy ocupada actualmente, y que estén aquí con nosotros y que estén sobre todo con el público mundial que nos está viendo y que van a disfrutar mucho, yo lo sé, este documental por toda la tergiversación que ha ocurrido alrededor de este hecho histórico, este intento de liberar a Cuba tan temprano, o sea, héroes sencillamente de nuestra historia que han sido distorsionadas, que han sido manipulada, que ha sido ofendida, pero que este documental sencillamente hace la justicia que requería. Hay otros, yo diría que este es un tema que ha sido, o sea, ha sido tema de mucho cine, incluso dentro de la dictadura también se ha hecho bastante documental sobre esto, pero es un punto de vista, diría yo, restringido, no abierto, no libre, parcializado, y aquí en Veritas tenemos todos los ángulos, sobre todo el ángulo de las personas que al final, como yo he escrito y he dicho en varios lugares, terminaron siendo, el triunfo terminó de parte de ellos. 64 años de dictadura ha demostrado que lamentablemente aquel hecho que no logró derrotar esa temprana dictadura, mira a dónde ha derivado. Realmente, todo eso lamentable, pero para nosotros es una suerte tener a todos ustedes aquí hoy. Así que nada, una vez más le doy la más cordial bienvenida y creo que se impone entre el productor y el director la razón por la cual ya ellos consideran que este documental, que esta película, que este cine debe ser presentado a todos, debe ser presentado a esta plataforma mundial que es YouTube.
Bueno, la génesis de este documental es que lo puedan ver la mayoría de los cubanos. Nosotros de alguna manera como equipo decidimos que el documental debía ser un pase por festivales internacionales antes de que esto sucediera. Vaya, fue algo que acordamos no solo Carlos y yo, sino también con los otros miembros que participaron en el documental y con los miembros de la Brigada 2506 que llevan el museo de la Brigada. Carlos, ¿quieres argumentar esto? ¿Te gustaría hablar de eso? Antes que nada, gracias a Rialta por este regalo. Y gracias sobre todo en un día como hoy, tan señalado en la lucha por la libertad de Cuba. Eliezer vino en un momento en que nosotros nos hemos mantenido en silencio, y ese silencio le ha permitido al gobierno de Cuba de definir ellos lo que fue la historia. Y no solo lo que fue la historia, definir ellos quiénes éramos nosotros. Y Eliezer con sus ideas llegó en el momento preciso por el motivo de edad y por el motivo que teníamos que decir quiénes éramos nosotros y por qué estábamos allí. Y la verdad de todo esto. Y el hecho de que ahora, que eso fue en realidad nuestro principio, de que esto pudiera llegar a Cuba y en Cuba se pudiera ver la verdad. Y la suerte de que hemos tenido de tener a Eliezer y a Tuti, para nosotros ha sido un regalo especial, un regalo especial. Y el hecho, perdón, el hecho, Carlos, de tú como uno de los productores y el resto de las personas que apoyó financieramente este proyecto, ¿les parece bien que ya haya hecho un recorrido, como dijimos, puntual por festivales y que ya hay un momento ahora que se abra al público? Porque, por supuesto, no se está. O sea, no se está facturando con esta operación, sin embargo, se está informando al resto del mundo algo que debía ser sabido hace mucho tiempo. No, esto fue la idea desde el principio. O sea, no hubo discusión ninguna. Eso fue aceptado claramente, como era el proceso, los pasos a seguir fueron así. Eliezer tenía razón desde el principio. Eliezer tenía razón desde el principio. No, mira, yo quería, a ver, lo hicimos para dárselo al pueblo de Cuba, para que la gente pudiera conocer esta versión de los brigadistas, ¿no? Que no existía una versión de los brigadistas que tú pudieras acercarte a ellos como seres humanos. Hay otros documentales que lo expresan de otra manera, pero la humanidad que tienen estos brigadistas para contar su historia, esto no existía. Entonces nosotros ciertamente queríamos que se le entregara directamente al público, pero pensamos que lo mejor era hacer este paso por festivales, porque recibimos agradables sorpresas. Que nosotros hayamos tenido el cine sold out en Miami para el estreno y para la presentación especial que habíamos hecho antes en el Colegio Belén, gracias a la generosidad del Colegio Belén, no era una sorpresa. Pero sí es una sorpresa que este documental ha estado en festivales en Inglaterra, en Italia, en la India, en Colombia. Tú sabes, que esto haya sido exhibido en la India, eso es algo muy positivo, ¿no? Para el documental y para nosotros, ¿no? Y era bueno que tuviera este proceso de que lo vean otros públicos y que otros públicos interactúen con. Nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, en el Festival de Cine de la Universidad de Yale, que fue muy simpática. Cuando fuimos a poner el documental, se paró una persona y gritó "Viva Fidel". Y a mí me da igual que la gente grite "Viva Fidel", pues que la gente tiene derecho a alabar a quien le dé la gana. Yo quería escuchar a esa persona
a ver qué iba a decir, pero se mandó a correr y se fue huyendo, ¿no? Entonces, pero hay que vivir esta experiencia. El documental tenía que tener un camino antes recorrido para que pudiera la gente en Cuba, tú sabes, acceder a él un poco mejor, ¿no? Es decir, si lo han visto en la India, en Italia, en Inglaterra, en Colombia, en Alemania, el mejor lugar donde se ha posicionado es en el documenta Castle, gracias a Tania Bruguera y a su instituto Instar. Entonces, si ha estado ya en todos estos lugares, es el momento de que lo pueda ver el pueblo cubano. Esta pregunta a Jorge Abello, para Tuti Abello, como lo conocemos nosotros cordialmente. Tú has trabajado otras veces con el Eliezer, tú lo has sufrido. ¿Cómo te fue en esta oportunidad, que además este documental incluye el material de archivo, las entrevistas, que las personas consideran que es algo muy fácil, pero yo creo que es uno de los momentos más complejos de un documental de este tipo? ¿Qué momento seleccionar de una entrevista? ¿Qué momento debes cortar para que la persona entrevistada quede como debe ser, ¿no? Con la dignidad que debe ser. ¿Cuál fue? Mira, yo creo que lo más importante para mí en este documental fue empezar a conocer a estos personajes, que no eran personajes. Para mí, yo vine de Cuba en el año 92, y para mí todas estas personas eran mercenarios, porque fue lo que me metieron en la cabeza en Cuba. Cuando yo empiezo a conocer la vida y el detalle de la historia verdadera de Cochino, yo empecé a sentir una admiración muy grande. Y por ellos y por todo lo que habían hecho, que uno no se ha enterado nunca. Y en este documental se expresa de una manera muy sencilla, muy humana. Tú conoces a estos personajes con sus vivencias, con sus defectos, con sus miedos. Es muy difícil acometer un proyecto que te gana tan rápido y que tú no quieres quitar nada. El trabajo mío es concretar la historia, y fue lo que traté de hacer. Y a veces de verdad que no podía, porque quería ponerlo todo. Y el documental no puede durar 24 horas. Claro. Entonces, tratamos de entre Eliezer y yo, hacer una historia que cada cual fuera contando día a día sus pequeñas experiencias y su pedazo de vida en la trinchera donde estaban, y a su vez hacer la historia de lo que fue la epopeya de ellos, de una manera coherente, directa, sin panfleto político. Es decir, eso era la única interés mío, es de contar la historia humana de ellos, que para mí fue una gran sorpresa. De Carlos, te quiero decir, tú sabes que yo te admiro, es decir, la admiración que yo siento por ellos es indescriptible. Carlos, voy a aprovechar eso mismo que ha dicho ahora Tuti. Hay algo interesante que Eliezer ha logrado, pienso yo, que es el director. También yo a veces he pensado, ¿se pusieron ustedes de acuerdo? Quiero decir, los testimonios que aparecen ahí, o sea, no hay consignismo, si esa palabra existe, no hay rencor, que es una de las cosas que más me llama la atención. Hay una serenidad tremenda en la manera en que ustedes se expresan. Yo dije, no, aquí hay una conspiración. Esta gente se tuvieron que poner de acuerdo para hablar de esta manera, porque es que no todo el mundo puede coincidir con ese espíritu de saber un poco lo que dije al principio, de que habían ganado y de que no habían... lamentarse de hechos que ocurrieron, pero no del final de la gesta, no de lo que ocurrió en sí, no de lo que significa esta gesta dentro de la historia de Cuba. Aclárame un poco eso y al público. Muchas de las personas que vienen aquí al museo y nosotros le ponemos el documento, el fragmentado,
Muchas de las preguntas que nos muchas veces nos preguntan, ¿quién escribió el libreto? En serio, porque pero déjame decirte bien claro, nadie, bueno, la única persona que sabía, el único veterano que sabía lo que las otras personas habían dicho era yo, porque había estado en todas las filmaciones, pero ninguno de ellos tenía idea de lo que la otra persona había dicho. Todo fue completamente, ¿sabes?, espontáneo y original. No hubo ninguna, nadie sabía lo que la otra persona había dicho. Es un consenso hermoso, ¿no? Es un consenso interesante, quiero decir. No, y en, mira, yo quería decir algo, y en, perdona, Eliezer, y en cuanto a la forma, Eliezer decidió entrevistar a 10 brigadistas en el mismo lugar, más o menos, a la misma hora, y hacerle las mismas preguntas, que contaran la cosa que coincidiera la luz del día con el cuento que estaban haciendo. Como forma era muy interesante el producto final, porque te va dando la graduación de la vida, como fue pasando con ellos. Y yo quería aclarar esto porque fue una cosa muy, muy interesante que hizo Eliezer con ellos, y cada uno hizo su cuento, y esos cuentos después se montaron todos juntos y sale, queda el resultado final de la película. Bueno, eso es interesantísimo, es un secreto de realización, una estrategia que el resultado es lo que estamos viendo. Y eso mismo te iba a preguntar, Eliezer. Por supuesto hay un casting, porque si no, lo contrario, como dice Carlos, hubiera durado una serie de 24 horas si no hay un casting. Y yo creo que eso también es uno de los momentos difíciles para ti. Dentro de tantas personas que tienen tanto que decir, te decidiste, como dice Tuti, por 10, tengo entendido, ¿no? Sí, mira, antes de llegar al casting, yo vi la mayoría de los documentales que se había hecho sobre la Bahía de Cochino y los documentales en los cuales se había mencionado la Bahía de Cochino. Y bueno, yo vi que no me gustaba ninguno. Entonces, coincide que yo en mi máster de periodismo voy a un taller a CNN en Atlanta, y los 3 días que me pasé en CNN, yo averigüé mucho sobre su política editorial, ¿no? Y cuando me leo la política editorial, veo que digamos, su frase que engloba toda la política editorial es fact first, es decir, los hechos primero. Y entonces yo empecé a maquinar sobre esa idea, ¿no? Cómo plantear que sean los hechos y no sean, digamos, opiniones políticas, panfleto político a la hora de estructurar esto. Y entonces el segundo referente que tomé fue un referente que todo cristiano conoce, el Vía Crucis de la Iglesia Católica. Esas pequeñas imágenes que están en todas las iglesias católicas que te dicen cómo fue esa pasión de Jesucristo hasta el último momento de su vida y su resurrección. Entonces yo dije, yo quiero hacer una película que tenga estos pequeños episodios de estos hombres contados solamente con los hechos. No incluir opiniones políticas, no incluir panfletos. Y a partir de ahí, entonces, que yo empiezo a hacer el casting. Una de las cuestiones del casting es que yo no quería que fuera la misma gente que siempre conocemos de la Brigada 2506. Por eso tú puedes ver que está desde Santiago Hong, que es un señor negro-japonés, hasta el propio Carlos, está Johnny López de la Cruz. Es decir, una diversidad, que existiera una diversidad en el casting, y al mismo tiempo que esa diversidad respondiera a que fueran de las distintas pequeñas unidades de la Brigada 2506. Es decir, hay paracaidistas, hay pilotos, hay del segundo batallón, del quinto batallón. Entonces, una diversidad que pudiera de alguna manera representarlos a todos. Y tuvimos la suerte incluso de tener al
25001 al primer alistado, que eso vaya ese Pepe Andreu, José Andreu, que es el primer alistado en la brigada 2506, el 25001. Entonces, a partir de ahí es que yo hago el casting, es decir, yo quería tener una idea muy clara de cómo conceptualmente se iba a desenvolver la película y luego salí a buscar la gente que quería para eso. Hicimos más o menos 40 entrevistas con distintos de ellos, Carlos fue conmigo casi todas. Hablamos con mucha gente, yo grabé mucho audio y llegaba a mi casa y los escuchaba. Y nada, el casting fue como ir decantando gente que tuviera obsesiones que no tenían que ver con la película que yo quería hacer. Porque la mejor manera de entender a esta gente es entenderlos así como fue, que están en primera persona, ellos hablando, contando su historia, sin odio, sin rencores. Es decir, para mí eso era fundamental. Y creo que, bueno, en ese camino avanzamos mucho y lo logramos. También el tener a Tutti, ¿no? Que es como, Tutti sabe la gran admiración que siento por él. Sabe que él es mi papá y sabe que... Tu hermanito. Que es un gran editor, tú sabes que es un gran editor, es una persona que sabe dónde dar el corte exacto. Es decir, hay una sensibilidad muy especial. Nosotros, un grupo de amigos que trabajamos juntos en Univision, le decíamos eso, la edición mágica, porque tú lo ves y fluye un plano detrás del otro, pero detrás de eso hay demasiadas complejidades sucediendo, ¿no? En esa edición. Y entonces, yo tenía muy claro cómo iba a editar la película, que quería que fuera así por pedacito, pero estructuralmente Tutti le dio a eso un sentido magistral, ¿no? Es que yo no creo que yo le di ningún sentido. El cuento, es decir, ellos hicieron su pequeña anécdota de su batalla. Y hay muchos momentos en que yo me emocionaba junto con ellos y ver a estos hombres que pelearon en una guerra, que estuvieron en prisión, como se les aflojaba la voz, tú sabes que eso esto es muy humano. Este documental, lejos de cualquier historia que se esté haciendo, es un documental de la historia de la vida y del patriotismo, pero sin hablar de patria. Y otra cosa que sí luché muchísimo es para no hablar del señor. Yo no quería hablar de... Yo cada vez que ellos mencionaban, no, porque yo, eso, cosa que lo eliminamos porque era la historia de ellos. Y cada uno de ellos tiene una historia bella y tú llegas a entrar dentro de ellos. Tú logras sentir sus emociones, pero sin panfleto. Es que para mí el panfleto es algo terrible que no sirve para nada. Es seres humanos como son, lindísimos todos. Son bellas personas. Eliezer, de las cuatro personas que estamos aquí ahora presentes en esta pantalla, tú, por supuesto, eras de la generación más reciente y quizás es la más dañada o afectada desde el punto de vista de las descalificaciones de estos brigadistas, los mercenarios, además de muchas otras cosas más. Hay un momento cuando tú llegas aquí al exilio, después supiste, por lo menos esta es la versión que te estaban dando en Cuba, ¿en qué momento hubo ahí, como dice Tutti, que él entendió que estaba delante de un proyecto sumamente humanista, atractivo, porque se dio cuenta de la personalidad de estas figuras que estaba entrevistando? ¿En qué momento tú te diste cuenta de algo parecido a lo que explicó Tutti? Mira, yo... Tú el más joven de nosotros. Que estamos... Mira, yo tuve la gran suerte de criarme en el campo. Ajá. Eso te da la posibilidad de que tus padres tienen mucho más control sobre ti.
Y no control del malo, sino la posibilidad de educarte mejor en la casa. Y en mi casa todo el mundo era gusano, tú sabes, mi papá le habían quitado a toda su familia, a todas las tierras, le habían destruido la vida. El protagonista de Usufructo, por cierto. Sí, yo firmé a mi papá también. Exacto. Y tú creces escuchando que la revolución es una mierda. Y es verdad que en algún momento por rebeldía contra tus padres y eso, a lo mejor te pones en contra de ellos en lo que dicen. Pero ya cuando tú tienes el nivel de conciencia que tenía yo cuando me acerco a esta gente, ya es muy distinto. Yo quise hacer esta película en el año 2003, todavía no había podido filmar mi primera película. De otra manera, yo quería, tenía la aspiración de poder filmar a un médico que fue miliciano y a un médico que fue brigadista. Y ver cómo estos hombres que fueron a una guerra y en la guerra mueren personas, cómo luego dedicaban sus vidas a salvar a otras personas. Era una idea muy linda. Yo estuve allá en Playa Girón, estuve en Playa Larga, estuve una semana por ahí de guerrilla, como hacíamos en Cuba, con una casa de campaña vieja y comiendo prácticamente de la caridad de la gente que nos recibía. Pero bueno, esa idea no se pudo dar y pasaron muchos años hasta que yo llegué aquí a Miami. Y bueno, mira, los azares de la vida y las coincidencias permitieron que yo pudiera conocer a esta gente. Ciertamente, yo te soy muy sincero. Yo desconfío de todos los políticos. Y la brigada, ciertamente, este grupo que yo tuve acceso a ellos y que pudimos hacer el documental, es un grupo bien lindo. Pero también dentro de la brigada hay gente que más mezclada la política con otras condiciones morales. No quiere decir que todos son así, pero lamentablemente esos pocos acaparan mucha visibilidad. Y bueno, uno siempre entra con cierta desconfianza porque tú no quieres que un político te dañe la obra, ¿no? Y al mismo tiempo esto era un encargo que lo convertimos en una obra, ¿eh? Fue un trabajo muy fuerte, pero hubo una cosa muy especial. Ellos me dejaron trabajar todos los temas que yo quisiera. Y como nosotros estábamos montados sobre la misma ética, no hubo problema. Nosotros nunca tuvimos una discusión que trascendiera 5 minutos, porque estábamos situados en la misma ética, porque la misma razón por la cual estamos nosotros 4 en este Zoom, es la misma razón por la que ellos fueron allá. Es la misma razón por la cual vivimos en el exilio. Entonces, no podía existir problema porque estábamos sobre la misma ética. Y la ética era que, mira, nos han robado el país, nos han expulsado de ahí. A ellos fueron encarcelados, ellos fueron a pelear, pero al final todos hemos padecido un poco eso. Y como dice Carlos en el documental, ¿no? Ellos ganaron la batalla de Girón, pero nosotros hemos ganado la batalla de la vida. Porque como dices tú todo el tiempo, sin Miami no hay país. Exactamente. Eso yo creo que es. Carlos. Dime. Aquí estás, o sea, esta persona que les propuso a hacer el documental, o el director que eligieron, es una persona muy, muy distanciada del exilio en términos cronológicos, del exilio histórico, un poco del exilio que fundaron ustedes y el cual afortunadamente hemos disfrutado todos nosotros. Ustedes trazaron, pavimentaron el camino. ¿Qué hace que, y esto lo he visto muchas veces, esto no es nada raro, qué hace que todas las distintas generaciones de cubanos, ya sean artistas o ustedes mismos, que son casi todos ustedes son empresarios, qué hace que ese clic se produzca tan rápido? Más allá del adoctrinamiento, más allá de toda la separación que ha tratado de inculcar la dictadura, no solo en la familia, sino precisamente en la posibilidad de estar nosotros unidos aquí, ellos quisieran que esto no estuviera ocurriendo, porque divide y vencerás, lo cual es muy cierto. Pero, ¿qué tú crees que hace que inmediatamente empecemos a conversar, como te conocí yo alguna vez y parecía que éramos amigos de toda la vida?
en un restaurante de comida de pescado. Exacto. En el Floridita. Exacto. Pero ¿qué hace que de pronto nada, que parecía que nos habíamos perdido toda la vida en casos de LSE? Una cosa que yo creo firmemente. Para nosotros la experiencia de Bahía de Cochino nos demostró muy temprano en la vida que nosotros podíamos llegar mucho más allá de lo que nosotros pensábamos que nosotros podíamos. Tú sabes, que nosotros podíamos ser más de lo que nosotros creíamos que podíamos ser. Y eso se acentuó en la prisión. En la prisión, y había, en la brigada había de todo. Eso era una sección, un corte seccional de toda la sociedad, exacto. La sociedad en Cuba. Y, pero esos casi 2 años en la prisión, estabas obligado a aprender más de las otras personas que eran bien distintas de ti, que probablemente en no las hubieras tratado, personas que te trataban de una forma y te dabas cuenta de tu capacidad y de tu generosidad, de tu generosidad espiritual. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho en la vida a hacer y a lo que tú nos estás diciendo. Desde el momento en que yo conocí a Eliezer, desde el primer día, ya nos estábamos, ¿sabes?, muertos de risa, y contigo y con Tuti, no quiero ni hablarte. Pero yo creo que el hecho de haber pasado por esas situaciones te obligan, no es que te obligan, sino que te das cuenta, tú sabes, aprendes algo. La lección es carísima, porque esa lección... Ojalá no hubiera sido. La pagaste con la vida, la pagaste con la vida de los que murieron de los dos lados. O sea, es una lección bien cara, pero yo creo que eso nos ha ayudado mucho en la vida. Si eso te está contestando tu pregunta. Absolutamente, y es bueno que hayas ido al detalle de la prisión, donde se concertó un corte transversal de la sociedad cubana. Ustedes, y eso es algo que el documental cuenta, que el documental trae a colación, de que siempre se trató de tergiversar que eran o batistianos o soldados de la dictadura anterior o burgueses o aristócratas. Y entonces de pronto ves el documental de Eliezer y hay todo lo contrario. Te están haciendo, o sea, viene muy, muy, muy distinto a la historia que nos habían hecho. Hay una cosa que yo descubrí en este documental. Es decir, a ellos los iban a fusilar a todos, porque eso es lo que ha hecho ese señor en Cuba, matar a todo el mundo. Pero después, y lo que descubro en el documental es que ese señor era un biznero, un negociante terrible, y se dio cuenta que esta gente eran moneda de cambio, y los metió presos nada más para saber cómo le sacaba dinero. Yo cuando me entero, yo me enteré en el documental los precios que le puso a la cabeza de todos ellos para que los rescataran. Y uno que yo viví muchos años en Cuba pensando que todo era idealismo, pensando muchas de lo que ellos hablaban. Y al final me doy cuenta que son unos capitalistas terribles en el sentido de que es todo para ellos y nada para nadie. Entonces, cuando tú conoces a estos hombres que lucharon por un ideal de verdad, que te hablaron que eran unos monstruos, y tú te das cuenta lo sencillo y lo lindo que son como personas, te deja desnudo. Y entonces, de verdad, para mí fue un descubrimiento saber que todo estaba en función de a ver qué dinero le podían sacar a estas personas. En Isla de Pino, cuando llegabas al borde de que te ibas a morir, te sacaban y te ponían sueros y te ponían, pero no porque querían, porque sabían que si se moría uno de esos eran $100,000 que iban a dejar exacto. Que iban a dejar
un gran negocio. Hay una cosa que yo te digo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el casting, que regreso un poquito atrás al casting, porque el casting dice mucho de lo que va a ser la película después. Uh-huh. Yo me gustaba mucho que se encabronaran, tú sabes, pero sin resentimiento. Está el ejemplo de Montalvo, por citar a uno. Montalvo es una persona muy enérgica, y cuando él me contaba la historia de las cosas que le sucedieron, tú sentías eso, y tú necesitas eso en una película. Digamos, en el momento en que se quedan sin municiones y ya no van a venir los barcos y no va a venir más ayuda, él dice, yo me encabroné. Y ese tipo de cosas hace que la película tenga ese relieve humano, ¿no? Ese relieve humano que fueron ellos en esas circunstancias. Al final de, tú sabes, yo siempre pienso que yo tuve la oportunidad de reunir a este grupo de personas muy decentes, te lo digo, hablar sobre su experiencia personal más traumática de su vida, y que lo hicieron, ellos se desnudaron ante la cámara, se entregaron, y eso yo estoy infinitamente agradecido por eso, Y yo creo que además, yo siempre me ha parecido que el cine tiene una categoría de eternidad, o sea, en el futuro, más allá de todos los libros de historia que tergiversan precisamente este capítulo de la historia cubana, la imagen, como decimos, vale por mi palabra, y yo creo que la palabra misma vale, tiene un valor extraordinario. Y yo creo que ya este documental y ustedes, el público que lo va a disfrutar a partir de hoy, se va a dar cuenta de la importancia que tiene para el futuro estudio, para los futuros investigadores, cuando ya no estemos ninguno de nosotros aquí, por lo menos quedan en imágenes estos héroes, estas personas que sí, que desde temprano dijeron, esto va abocado a una dictadura, además de corte comunista, que es contra natura en la historia de Cuba, no tiene nada que ver con lo que ha sido Cuba, y ya sabemos la destrucción que ha causado. Ese es el origen de la debacle. O sea, estas personas trataron de enfrentarse a esa debacle, de luchar contra la misma, y ya están ahí eternizados, no solo en un documental, porque pueden estar, hay muchísimos materiales de archivo, pero el género como tal, el género documental, permite que veamos esto con excelencia estética, que es también lo que permanece. El reportaje, el noticiero, ya sabemos que el periódico ya casi es inexistente. Antes decían que servía solamente para moría en el día siguiente, servía para envolver el pescado, botarlo a la basura. Ahora no, ahora la imagen tiene una importancia capital. Estamos viviendo en un mundo donde si no hay imagen y no hay palabra grabada, estás totalmente perdido. Ellos tuvieron la ventaja de tener un instituto de cine a su disposición, en lo que no había cine independiente, en lo que no había tecnología para grabar la realidad. Ahora están todos los teléfonos, ahora está todo, ¿no? Y yo creo que la excelencia artística del documental nos abre la ventana que hace falta. Las personas se van a sentar porque tú como director y tú como editor nos han acomodado la vista, y ellos como testimoniantes para que podamos conversar. Realmente es casi una conversación entre el público y estas personas que van a expresar su verdad. El que dude, es que es casi imposible dudar de la verdad de estos hombres entre los cuales figura Carlos. Es muy difícil dudar de esa verdad. Porque como dice Eliezer, dudamos de la política, dudamos de los discursos, de las consignas, pero no se puede dudar de la sinceridad de personas como Carlos León y todos los otros que aparecen en este documental. Déjame decir algo, Carlos. El documental va
desde la historia pre-revolucionaria, es decir, desde la República, hace un recuento de la historia de Cuba hasta llegar a la invasión, cómo se alistaron, qué vivieron cada momento distinto. Estos 10 personajes cuentan sus emociones y su vida a través de toda la invasión, el presidio y el regreso. Es decir, está contada la historia sencilla, clara y sin hablar. Es decir, ellos con sus experiencias y un lenguaje muy simple. Es una clase de historia para mí y como referencia para mí es una de las mejores que he visto en cuanto a hacer una historia de un evento. Dime, sí, Carlos. Pero lo interesante, y es cierto, esa es la historia que están contando, pero pues, hay otros documentalistas que pueden haber contado esa historia, otros reportajes que pueden haber contado esa historia. Pero lo importante de este documental es la excelencia estética que permite su permanencia. O sea, este documental va a permanecer porque tiene una voluntad estética, tiene una voluntad de hacer hermosas estas entrevistas, de hacer hermosas incluso los momentos trágicos para nuestra vista, porque el ser humano, yo no creo en este cuento del cine imperfecto que trataron de indilgarnos en algún momento. Al contrario, el cine, por muy independiente que sea, tiene que tener la máxima excelencia. En eso está un director como LC y un editor como tú. Hay un tándem ahí de primera, ¿no? Más allá de lo que expresan los testimoniantes. Quería aclarar eso. Y Carlos. Yo le tengo que dar gracias a alguien allá arriba que me dio suficiente inteligencia para estar con los dos monstruos estos constantemente, viéndolo el genio tan inconcebible. O sea, que podía estar captando en las conversaciones mientras se estaban filmando, las conversaciones entre ellos, y que yo tener la inteligencia para entenderlo. No que se me hubiera ocurrido, sino que me dio la inteligencia suficiente para entender, y después por eso el resultado es lo que era. Pero fue un regalo de un año y pico de estar con ellos casi todos los días viendo genio en acción. Y el regalo fue nuestro, Carlos, de haberlo conocido a todos ustedes. Sí. Mira, pero no puede ser de otra manera. Te diste cuenta cómo se construye el cine, cómo se hace el cine por dentro. Eso es importante, Carlos. Mira, no puede ser de otra manera porque nosotros disfrutamos mucho el proceso. No puede ser de otra manera. No. Mira, yo te digo una cosa. No hay posibilidad de hacer esa historia mal. Uno tiene que ser muy cheo para hacer esa historia mal. Uno tiene que ser muy bruto y muy malo para contar las historias del exilio mal. Muy bruto y muy mal cineasta tiene que ser uno para contar esas historias mal, porque son historias que te penetran. Nosotros, tú y yo, llorábamos aquí editando eso. Tú sabes, hay que ser muy malo. Tú sabes, disfrutamos mucho el proceso, disfrutamos mucho conocer a esta gente, aprendimos de ellos, aprendimos con ellos, crecimos con ellos, fueron infinitamente generosos con nuestras opiniones sobre la película, sobre cómo se debía hacer la película. A pesar de que yo siempre quise hacer una película que fuera muy sencilla para que fuera entendida, ¿no? Que sencilla no quiere decir que no tenga rigor estético, ¿no? El rigor estético siempre va a estar porque yo soy obsesivo con la forma. Pero que fuera muy sencilla de entender, muy sencilla de entender, así, que pasara por los ojos de la gente y que la gente se sintiera agradecidos de verla. Yo no creo en la objetividad. Yo soy una persona que no creo en la objetividad. Tengo un máster en periodismo y todo, pero no creo en la objetividad. Yo creo en la honestidad. Y la honestidad fue lo que nos hizo querer a esta gente como los queremos hoy. Tú sabes, y lo que nos hizo entregarnos como nos entregamos en este proyecto, porque no fue un proyecto fácil. En ese punto te puedo decir, por ejemplo, yo fui a Playa Girón a firmar
de una manera semiclandestina. Tú sabes que allá no te dan permisos para filmar. Entonces fui con una cámara de fotos que hace videos 4K, ¿no? Y filmé allá. Yo tenía la necesidad de ir ahí donde estuvieron esta gente. Eso, otra gente compra los planos. Es decir, un documental de CNN o de Netflix compra los planos. Pero yo no puedo hacer eso. Yo fui ahí a filmar porque yo quería de alguna manera reconciliar a esta gente estando ahí, tú sabes, sentirme parte de ellos estando ahí. Y fui a los lugares donde estuvo el segundo batallón y los lugares donde cayó Carlos. Fui lo más cerca que pude. No pude ir a San Blas, por ejemplo. Y fui a los lugares a reconocer eso, a respirar ese aire que está contaminado por la pólvora, tú sabes, de los años que han pasado. Entonces, ese tipo de compromiso solo lo estableces cuando tú estás no solo convencido de lo que tú estás haciendo, sino que estás agradecido por lo que estás haciendo. Pero me permites una anécdota corta. Claro, claro, absolutamente. Estábamos filmando al Chino Argüelles ahí en Matison Hamo. Y de repente empieza a caer el sol. Y no me acuerdo quiénes fueron los que estaban allí. Y uno dijo, tenemos que parar de filmar, tenemos que volver mañana. Y otro dijo, sigue filmando. Y el otro dijo, ¿pero por qué? Y uno dijo, metáfora. Y le dice, no, no, sigue filmando, pero ¿por qué dos patrias? Tú sabes, y en ese momento, que tú sabes, coño, la final de nuestra vida, la caída del día, dos patrias, la poesía de José Martí, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Y ese intercambio entre ustedes constante, para mí era de wow. Eso es lo que quiero decirte, ese genio tan increíble de asociar cosas, el filmar el pájaro carpintero ese y decir, ¿para qué está filmando ese pájaro? Y después como cae perfectamente esas son las cosas que a mí me asombraron constantemente. Está bueno que hables de eso, porque yo creo que si un defecto nos ha acompañado, sobre todo al cine independiente del exilio, es cierta imperfección que no tiene que ver mucho con la técnica, sino que tiene que ver con la estética. Hay que cuidar como este documental cuidó la estética, lo que estás haciendo, las entrevistas, la manera de enfocarla, esto mismo de el paso del tiempo es capital. O sea, la luz es cine, es luz, sonido y es mirada. Y si descuidamos eso, no nos respetan. Si este documental fue hasta la India y a otros lugares recónditos de este mundo, cosa que no hubiera ocurrido antes, donde precisamente el Instituto de Cine Cubano podía intervenir desde Cuba y mandar a parar y desinvitar, como ocurrió muchas veces a directores. Ya hay que aprovechar ese tiempo pasó, esa idea utópica de que la revolución servía a los humildes ha quedado en el olvido y ya muchísimos otros festivales reconocen que es importante la voz alternativa, que es importante la otra voz, la del exilio, pero eso tiene que venir envuelto, como dije y como vuelvo a repetir, en excelencia, en trabajo. No puede ser, tendría que ser que ahora mismo ustedes estuvieran peleando y salen imágenes en las trincheras, etcétera, pero ya eso es reportaje periodístico, eso es. Pero el documental requiere de ese tipo de cuidado. Hay que cuidarlo y yo creo que es por eso el éxito, entre otras cosas, por supuesto el contenido es la clave, pero la envoltura es sumamente importante y sería bueno, y yo sé que directores que nos están escuchando ahora mismo en esta transmisión pudieran estar de acuerdo conmigo en el hecho de que la hechura, la estética, más allá del concepto, tiene que ser importante y tenemos que trabajar mucho en eso, porque como ya le dije, ya ese cuento del cine imperfecto quedó atrás mucho tiempo. Además, fue una teoría fallida, estúpida y oportunista, por supuesto. Hay una cosa que yo noté desde que vine a vivir
al exilio, ¿no? Que ciertamente el exilio tiene la razón, pero no han encontrado los caminos y la mejor manera de mostrar su razón, ¿no? Entonces, el cine es un buen camino para mostrar esas razones y para demostrar esa razón que tiene el exilio. Pero hay que hacerlo bien, tú sabes, hay que hacerlo a un nivel en el cual pueda conversar con otros cines similares en el mundo, porque tú no haces nada con hacer una película que se quede en la calle 8. En la calle 8 todos estamos convencidos de que tenemos razón de estar aquí. Pero si tú no haces que esta película vaya a la India y vaya a Documenta Kassel en Alemania y vaya a Colombia y vaya aquí y vaya allá, no tiene sentido. No tiene sentido. La verdad te lo digo. Sí, tú puedes ir a lugares donde van a ir cubanos a apoyarte y tal, pero van a ser los mismos convencidos de siempre. Y pienso yo que si algo tiene esta película es que logra convencer a gente que no es cubana. Que no es cubana, de lo que sucedió ahí, ¿no? Y de las razones de este exilio. Aquí todos los días en el museo. Todos los días en el museo lo ves aquí con los turistas que vienen de todas partes del mundo y lo ven. Es increíble el efecto que tiene. Increíble, no increíble, sino... Por eso, Carlos, es que yo creo que lo más importante que hay ahora es que esta película se vea por esta plataforma, que la vean todos los cubanos, que la vean todas las personas que puedan llegar a ella, para que encuentren la verdad que yo encontré cuando los conocí a ustedes y cuando me enfrenté al material este. No, ya está bien de festivales, yo un poco le decía a Lecer, pero tanto festival, si esto es lo que lo tienen que ver en Cuba, esto es lo que tiene que ver a la gente, porque a estas personas nosotros no las hemos conocido, yo las he conocido ahora, y me parece que es tarde, tenía que haberlo conocido antes, porque hay muchas cosas que uno le trataron de inculcar en la cabeza y que eran mentiras, todo era mentira, ese país todo es mentira. Y entonces de pronto tú empiezas a decir, pero yo quiero que la vea todo el mundo, yo creo que este es el momento idóneo para que todo el pueblo de Cuba pueda verla y el mundo entero, en una plataforma como la que va a salir ahora. Sí, y bueno, también quería hacer un comercial que Rialta, además de hacer este evento de transmisión, organizó un dossier donde están todas las críticas y toda la información y todo el palmarés del documental. Es decir, tú puedes encontrar ahí un depósito con toda la información del documental que la gente puede acercarse y puede conocer mucho más en profundidad lo que ha sido Veritas y lo que ha sido la historia de la Brigada 2506. Y nada, que la compartamos por todas las redes sociales. Va a ayudar a que se conozca más la película y en definitiva la historia de la Brigada 2506. Yo perdí a Alejandro y a... Sí, Alejandro se nos fue. Okay. Entonces, nada, ahí está, por ejemplo, como pueden ver los festivales que ha estado. Lo estamos viendo. Mira, hay que estar contento de que haya estado en un montón de festivales. Hay que estar muy contento que haya estado en un montón de festivales, porque eso nos dice que hemos trabajado bien. Que hemos trabajado bien. Si la película ha estado en Serbia y en la India, en dos culturas que son tan ajenas, que no son tan ajenas, tú sabes, es por algo que estaba bien. Y bueno, agradecer a todos los colaboradores que trabajaron en la película, a Ricardo Figueredo en La Habana, a Angélica aquí en Miami, a Tuti, por supuesto, a Sergio en Nueva York, que hizo la música, a Rubén Valdés, que hizo la mezcla desde Brasil, sí. A Marco, con su compañía Cabilla Estudio, que hizo los créditos en animación. Y muchas y animaciones de mapas y cosas también que hizo. Sí, que le da una lógica a todo esto para entenderlo. Sí, y bueno, Alex Medina, que vino desde Nueva York a hacer la corrección de color también.
y que se comprometió infinitamente con el proyecto. La verdad, todos nos comprometimos mucho, eso... Es que tú no puedes, tú no te puedes aislar. Cuando tú conoces este proyecto, tú no te podías salir de él. Tenías que llevarlo así. Yo creo que todos pusimos lo que tal vez ellos pusieron con la vida en Girón, cuando ellos entregaron su vida ahí. Nosotros tratamos de poner un granito más. Y esto sí, pues, no sé. Pero fue lo que yo me sentí cuando estaba trabajando en este proyecto. Que yo estaba ayudando un poco a la causa de estos muchachos que fueron a luchar por la libertad de Cuba. Y que fueron voluntarios, además, tú sabes, es una... He dejado de escucharlo, no sé si no me están oyendo. El sí, nosotros te escuchamos. Sí, te oímos nosotros, sí, te oímos. Pero dale al botoncito de mic abajo. No. Dale al botón del micrófono. Bueno, imagínate. ¿No escuchas? No escucho, qué pena, me da pena, no escucho. Me hubiera gustado, no sé si, yo tengo toca, aquí... Toca el, la, el botón mic está, sin, está abierto. No, el micrófono fue que, está que entró una llamada telefónica y me tumbó el audio. Ustedes me están oyendo. Nosotros te escuchamos, Sí, sí, te oímos. Me imagino que estemos terminando la transmisión. No oigo nada. Espérate. Dame un papel ahí para poner si te oímos. Por aquí ya no tengo mucho que hacer en términos de quiero decir técnico. Te oímos. Está todo bien, pero no está subido, sí. Sí, está el completo, está el volumen. Qué pena. No. Okay, terminen ustedes. Exacto. Bueno, nada, familia, vamos a terminar esto sobre cumpliendo con la técnica, es la técnica, y sin técnica no hay técnica, esa máxima del bolseo cubano. No veo ahí qué me dice Carlos. Que nosotros te oímos. Te oigo. Te oímos. Bueno, dale, caballero, vamos a cerrar esto. Les agradezco mucho que hayan tenido este tiempo para... hablar de veritas y bueno, muchas gracias y nada, seguimos adelante, ya vendrán nuevas películas sobre la Brigada 2506. Y yo quiero decir antes de terminar que no se pierdan este documental, que no es un documental, es la historia, la pequeña historia de un hecho que no han estado escatimando y no han estado mintiendo durante toda la vida en Cuba. Y aquí en el exilio sí se sabía, pero no se sabía que gente como Carlos y gente como Montalvo y como el Chino y como son unos héroes que fueron a darlo todo sin ninguna remuneración. Los mercenarios son los que están allá, que son... Bueno, yo no quiero hablar de lo de allá. Yo quiero decir que esta película tú descubres en serio quiénes eran estas personas. Y de una manera... muy amable, muy sencilla, muy humana. Es más que un documental, es una lección de vida. Muchas gracias, familia. Hasta luego y hasta pronto. Bye. Cerramos. ¿Qué hacemos aquí?